En este video se muestra cómo comenzó el incendio que consumió en su totalidad un autobús durante la tarde de este domingo. Los hechos se dieron en el sector de la S en la carretera Interamericana Sur, en Pérez Zeledón. En apariencia, una falla en el motor fue el origen de la situación. Todos los pasajeros bajaron a tiempo y ninguna persona resultó afectada. El cuerpo de bomberos de Pérez Zeledón logró controlar el fuego, pero el daño en el automotor era total. En el Consejo de Transporte Público abrirán una investigación para conocer qué fue lo que sucedió. Recibimos el reporte inmediatamente sucediendo los hechos. Por dicha, no hubo afectación a los pasajeros, más allá de esperar que viniera otra unidad y los movilizara hacia el lugar de destino. Tenemos entendido que la misma empresa está haciendo su investigación interna y nosotros también, de manera oficiosa, hemos querido aquí en el Consejo de Transporte Público saber exactamente qué es lo que ha sucedido para evitar en lo sucesivo que se ponga en riesgo a alguno de los pasajeros. En esta ocasión, por dicha, no hubo ninguna situación que lamentar. Sí, la pérdida total del autobús, que eso es un golpe obviamente para los operadores, pero tienen que tener claro que nosotros queremos revisar en qué circunstancias ha sucedido esta situación. Este caso quedó bajo la investigación correspondiente.